Bendiciones. Les saludo en el nombre de Jesús, deseando que usted y los suyos gocen de un tiempo precioso, agradable, bendecido, en paz. Y si no es así, deseo con todo mi corazón que esto venga pronto. En la medida que usted busque el rostro de Dios en la oración, en la medida que usted consulte en la palabra, en la medida que usted obedezca las cosas que Dios demanda de nosotros, en ese momento entramos en verdadera bendición. Aunque haya problemas, dificultades, necesidades, podemos sobreponernos a lo mismo. Yo deseo mucho que este programa traiga una bendición especial para su vida. Quisiera hoy llevarlos a la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, y el tema de hoy será la carrera del cristiano. Y dice así la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta es una continuación de lo que encontramos en el capítulo anterior, el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, que habla de los héroes de la fe. Si usted sintonizó nuestra programación anterior, se dio cuenta de que estábamos comentando sobre esos héroes de la fe. Por varias semanas hemos tocado este asunto, este punto tan hermoso de los héroes de la fe. Dedica un capítulo entero a los héroes de la fe. Y dice, empieza diciendo que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Y entonces dice que por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Y empieza a hacer a grandes rasgos, contarnos un poquito de cada uno. No lo voy a hacer ahora porque ya lo mencionamos en otras partes, en otros capítulos de esta sección. Pero sí me acuerdo que Abel representa la fe en adoración, y que Enoc representa el caminar con Dios, el camino de la fe. Y luego encontramos a Noé, el trabajo de la fe trabajando. No es nomás fe, pero la fe y las obras deben ir juntas. Encontramos entonces también a Moisés, a Abraham y muchos otros, a Rahab. Encontramos a gente que avanzaron en medio de la adversidad. La vida no fue fácil, pero alcanzaron la victoria por medio de la fe. Y cuando, después de que nos empieza a hablar de muchos héroes de la fe, entramos a este capítulo, yo quiero que usted recuerde o reconozca que en la Biblia los capítulos no estaban en el original divididos como lo tenemos ahora. Lo tenemos así para mayor comodidad, pero antes una carta era pues sencillamente una carta, ¿verdad? No tenía capítulos ni versículos, así que trate usted de enlazar el capítulo 11 con el capítulo 12. Y después de hablarnos de tantos héroes de la fe, dice, empezando este capítulo 12, dice, bueno, nosotros también, teniendo un derredor nuestro una tan grande nube de testigos. Quisiera compartir con ustedes el tema de la carrera del cristiano. Yo veo aquí como un maratón, o sea que no es cuestión de velocidad, a ver quién llega primero, pero es cuestión de resistencia. Pablo recurre a esta metáfora en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27, que me gustaría prácticamente leerlo para que se nos pueda tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice el apóstol Pablo, yo creo que a él le gustaba el deporte porque menciona por lo menos 2-3 veces este tema del atletismo. ¿Cómo puede compararse en la vida cristiana? Y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Note esta frase, corred de tal manera que lo obtengáis. Hay reglas, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Y luego dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea, la dieta,
el ejercicio y todo lo demás. De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. O sea, a los héroes de la antigüedad se les coronaba con una corona de laureles. Pero pues, ¿qué tanto puede durar bien puesta una corona de laureles? Se marchita y se cae. Y dice, ellos recibieran una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, ¿verdad? La corona que Dios da a los vencedores, a los triunfantes, a los héroes de la fe. Y dice, así que yo, dice el apóstol Pablo, de esta manera no corro a la aventura, o sea, hay a lo que salga, porque hay disciplinas, ¿verdad? No corro como a la aventura. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pues si estamos hablando del box o de la lucha libre, pues sería ridículo que un personaje suba al ring y esté luchando solo. Entonces tiene un contrincante al que hay que vencer. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces el apóstol Pablo toma esta metáfora, esta alegoría de la vida cristiana como una carrera, como algo que tenemos que avanzar y ser vencedores. Yo creo que algunos de ustedes han leído o escuchado la historia de Jesse Owens. Me gusta su biografía y hay una parte que se enfoca en este muchacho de color que le tocó vivir en tiempos donde había mucho rechazo hacia la raza negra en los Estados Unidos especialmente. Y tocó que a este muchacho le gustaba mucho, mucho el deporte, el atletismo. Y era uno de los mejores que tenía Estados Unidos. Y cómo tocó que en su tiempo, el año 1936 aproximadamente, se llevó a cabo las Olimpiadas en Alemania. Y recuerde usted que los alemanes, especialmente la mente de Hitler, se entendía que los alemanes eran la raza pura, que no ninguna otra raza podía ser superior. Así que se batalló un poco para que Jesse Owens fuera contratado, fuera representar a los Estados Unidos. Por fin ganó el viaje y estando allá tenía un rechazo total. Pero Jesse Owens se había preparado muy bien y ganó muchas medallas. Hasta su postrer enemigo o contrincante lo reconoció y con él de la mano fue a dar la vuelta al estadio. Y Hitler no le gustó. Pero me interesa mucho notar cómo Jesse Owens rompió todas las barreras para ir adelante y conquistar. Me gusta. Yo creo que algo tenemos que aprender en la vida natural, en la vida social, de que no nos rindamos a la primera. Siempre hay más que hacer. Algunos se rinden cuando estaban a punto de conseguir, pero cuando pasamos, trasladamos esta idea a la vida cristiana, mucho mejor, ¿verdad? Tenemos que avanzar, tenemos obstáculos, tenemos dificultades. La vida cristiana no es fácil. Una persona dijo, ni es fácil ni es difícil, es imposible si no fuera por la gracia de Dios. Así que hay reglas. El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo dice también acerca de estas reglas. Si quiere ir conmigo a la carta segunda de Timoteo, capítulo 1. El capítulo 2, perdón, el versículo 5, dice de la siguiente manera: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces hay reglas. No porque se apunte y diga yo quiero participar, pero tiene que saberlo. Hace algunas semanas aquí en la ciudad, me tocó pasar junto a un grupo de atletas que venía cruzando toda la ciudad y me llamó la atención que algunos venían hasta en silla de ruedas. Entonces
todo el mundo sabe que había que cubrir ciertas reglas. Y dice aquí que no todo el que lucha es coronado si no lidiare, si no lucha legítimamente. Y dice aquí que tenemos una grande nube de testigos. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Imagínese usted que el atleta entra al estadio y empieza el combate, empieza la carrera, la adrenalina, todo lo que da. Y entonces toda la gente gritando, aplaudiendo, echando porras, y va el atleta avanzando. Bueno, yo creo que me pasa por mi mente mi hermano Jaime. Ya hace casi un año que él se partió a la eternidad. Pero cuando yo lo iba a visitar a Monterrey, él le gustaba mostrarme muchos trofeos, muchas medallas, muchos reconocimientos. En su tiempo él representó al Correo de Monterrey en atletismo. De hecho, él tenía un apodo, le decían el corre y corre. Siempre era su afán de conquistar, de ganar, y ganó pues muchos premios. Entonces, me encanta mucho esta figura que presenta aquí la palabra de Dios. Y dice, nosotros también. Ya habló de los héroes de la fe, los que conquistaron, los que avanzaron, los que fueron vencedores. Y luego dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos. Una nube de testigos. ¿Cuáles son esos testigos? Pues primeramente los héroes de la fe, de los que habló hace un instante en el otro capítulo. Todos ellos son testigos. Ya ellos ya ganaron, ya avanzaron. Y se han sentado en la tribuna para ver cómo le hacemos nosotros. ¿Que no le pone a usted de nervios de pensar que estos héroes de la fe lo están observando, lo están mirando y esperan que usted salga adelante? Ellos tuvieron que vencer aún los peligros de muerte, la muerte misma, el sacrificio, y todo por conquistar por la fe. Que sería una cosa muy vergonzosa que nosotros por cualquier cosita nos desalentemos y nos desanimemos. Entonces tenemos una grande nube de testigos, todos ellos, los grandes héroes de la fe, Abraham, tenemos a Moisés, tenemos a Abel, tenemos a Moisés, a Noé, y una lista grande. Hasta dice, pues tiempo me falta, dice el escritor a los Hebreos, tiempo me falta para hablarles de este. Y empieza a hacer una enumeración de Josué, de Gedeón, de muchos otros que a veces ni cuenta nos hemos dado que están ahí sus vidas, sus biografías. Entonces, ellos son nuestros testigos. Pero aparte de eso, yo pienso que los mismos ángeles están observando, están viendo nuestra manera de vivir, están viendo y observando nuestro desarrollo en la vida cristiana. Ellos son también los testigos, ellos están atentos, ellos están observando cómo avanzamos, cómo, si nos detenemos, si damos marcha atrás, si damos la espalda, si nos sentamos y decimos no se puede, y los ángeles están ahí. Son esa nube de testigos. Pero más me emociona pensar que el Señor Jesús, el mismo Señor, Él nos está observando y nos dejó escritas algunas claves para triunfar, para ser victoriosos. Pero tenemos que tomar ejemplo de ellos. Tenemos ahí una grande nube de testigos. Haga de cuenta que son nuestros fans que están aplaudiendo, que nos están echando porras. Si vivieran en nuestro tiempo, ellos se pondrían la playera con el nombre nuestro y nos están diciendo adelante, adelante. Si usted no lo cree así, vean el libro de Job. Como que Dios mismo era el fans de Job. Cuando el diablo, nuestro enemigo, le empieza a acusar a Job, Dios dice, no lo has considerado bien. No has considerado a mi siervo Job. ¿De dónde vienes tú? Pues de andar por el mundo, de andar rodeando por todos lados. Bueno, dice, no te has fijado, no te detuviste a observar a mi siervo Job, porque él es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es un modelo,
Esa es mi estrella. Y el diablo trató de poner zancadilla. Dice, no, pues es que como tú le das tanto, como lo has enriquecido, bueno, ándale, quítalo y vas a ver. Y Job seguía adelante, a pesar de no tener riquezas, a pesar de que de la noche a la mañana vino la situación de adversidad, perdió a los hijos, perdió las riquezas y luego todavía permanece. Hasta la esposa le dijo a Job, oye, pues mira cómo, hasta dónde has llegado, hasta dónde has caído y todavía sigues buscando a Dios. Ya maldice a Dios y muérete. Bueno, yo creo que rara vez oiríamos a una señora diciéndole así al marido, ¿verdad? Muérete. Pero él seguía firme y adelante, adelante, a pesar de todo. Y el diablo dice, no, pero es que mira, pues tiene buena salud, aunque no tenga dinero, pero tiene salud. Bueno, tócalo, ándale. Y vino la desgracia en su salud, se engusanó su cuerpo, tenía tal vez como lepra o una enfermedad horrible, y hasta sus enemigos se asustaron de verlo en esa situación. Pero Dios dijo, no has considerado a mi siervo Job. Y al último de este libro aparecen sus victorias. Pero hay consejos para el guerrero, consejos para el atleta cristiano, y esos consejos vienen del Señor mismo. El primer consejo dice, despojémonos de todo el peso que nos asedia. Despojémonos. Si vamos cargados y vamos llevando bultos, ¿cómo podemos avanzar? Despójate de todo lo que te carga para que puedas avanzar bien. ¿Sabe usted que en las primeras olimpiadas no se admitían las mujeres? Porque los atletas corrían desnudos. Para tener más ligereza, se quitaban todo lo que les pudiera estorbar. Por eso dice aquí el apóstol, el escritor a los hebreos, despojémonos de todo peso. ¿Qué es lo que vas cargando? ¿Qué es lo que llevas a cuestas? ¿Qué es lo que hay en tu mente, en tu corazón? Hazlo a un lado, despójate de eso. Y dice que hay que correr adelante. Dice, despojándonos de todo el peso del pecado que nos asedia. Marque esa palabrita, del pecado que nos asedia. O sea que no somos libres, hay siempre tropiezos porque hay distracciones. A veces la llevamos muy bien, pero de repente algo nos distrae y volteamos. Lo peor que le puede pasar a un atleta es que se distraiga, que vea hacia las barreras, que vea en el estadio a la gente. Alguien lo quiere saludar, imagínense que se pone a saludar a la gente, pues se distrae. Se distrae mirando a los demás que lo quieren alcanzar. Nuestra mirada hacia adelante. Entonces, el pecado nos asedia, nos mete zancadillas, nos hace desalentar en la carrera, nos hace sentirnos cansados y nos hace sentir que ya no podemos. Entonces, nuestro director técnico nos dice, primeramente, despojémonos de todo peso. Luego dice, cuidado con el pecado que nos asedia, ten cuidado porque te quiere meter tropezones. Y en tercer lugar, dice, corramos con paciencia. Corramos con paciencia. ¿Cómo puede ser eso? Correr con paciencia, pues casi es caminar. Pero lo que pasa aquí es que quiere recalcar que la carrera no es de velocidad, es de resistencia, de resistencia. ¿Cuánto puede resistir en el camino de Dios? ¿Un año? ¿Dos años? Hay muchos que, algunas personas los he conocido y me han dicho, pastor, yo cuando era joven, yo pertenecía al grupo juvenil, yo fui líder, yo fui maestro. ¿Y ahora qué pasó? ¿Dónde estás? Entonces, esta es una carrera de resistencia. Dios no dijo que era fácil. Hasta dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, no hay en ninguna parte de la Biblia que diga que es facilito, ¿verdad? Hasta dice que en el caminar de la vida cristiana, dice, hay caminos ancho y espacioso, ese es el fácil.
pero el camino que lleva hacia Dios es angosto, difícil de andar. Entonces, corramos con paciencia, al ritmo de Dios. Es una carrera de resistencia. Y la otra cosa, el consejo principal de todo esto es puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor de nuestra salvación. Que no hay ninguna cosa tan importante para alcanzar el premio, para alcanzar la victoria. La clave está en mirar a Jesús. Hay un himno que cantábamos hace muchos años del himnario de gloria. Y dice, quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero seguir. Pero, ¿a dónde vamos a seguir a Jesús? Algunos quieren seguirlo cuando va a multiplicar los panes. Quieren seguirlo donde está dando sanidad. Quieren seguirlo donde hay enseñanza y sentarnos a sus pies. Pero muy pocos lo quieren seguir a Getsemaní. Muy pocos quieren seguirlo al Calvario. Ahí es donde nosotros nos detenemos. Entonces, puestos los ojos en Jesús. Otras personas ponen los ojos y la mirada en la gente que le rodea, en un pastor, en un miembro de una iglesia. Yo perdí la cuenta de las veces que alguien me ha dicho, no, yo no quiero ser como ellos. Mire, yo conocí un pastor que así, yo conocí un hermano que así, así. Y están poniendo su mirada en la gente. Hace un tiempito, una señora de un negocio me dijo, recomiéndeme una iglesia. Yo estaba yendo a una iglesia allá en tal lugar, pero no me gustó cómo hacen ahí las cosas. Y no hallaba yo si recomendarle o no, pero por fin le di el nombre de una iglesia. Y sí fue. Pero al poco tiempo en el negocio me dijo, ya dejé de ir, pastor, porque es que yo vi cosas. Ya no fue. Luego se encontró con otro pastor que también le dijo, mire, véngase a mi iglesia, véngase. Aquí le va a gustar. Sí, me gustó al principio, pero después yo vi otras cosas. Entonces nunca se estableció. Siempre andaba brincando de lugar en lugar, porque siempre ponía su mirada en los demás. Dice aquí bien claro, puestos los ojos en Jesús. Yo estoy seguro que muchas veces ha oído alguna predicación donde nos habla del apóstol Pedro cuando estaba caminando sobre el mar. Esto es, lo he oído tantas veces. Y es real. Caminaba sobre el mar porque le dijo, Señor, si tú eres, manda, ordéname que yo camine, que yo vaya hacia ti. Y se bajó de la barquita y comenzó a caminar, igual que Jesús, sobre el mar, como si fuera cemento. Pero, ¿qué sucedió? Mientras miraba a Jesús, iba muy bien. Pero de repente empezó a mirar a los lados y vio las olas que se levantaban, el mar en pleno movimiento, y entonces el ruido, las olas, el ruido de una inquietud en el mar, le dio terror y se empezó a hundir, y grita, Señor, sálvame, la oración más cortita de la Biblia, Señor, sálvame, y el Señor Jesús le dijo, Pedro, pues, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué dudaste? Y lo toma del brazo y lo sube a la barca. Bueno, lo que es clásico pensar es en que Pedro quitó la mirada de Jesús y la puso en todo lo demás. Cierto que a nuestro alrededor hay muchos problemas, muchas dificultades, muchas inquietudes, hay muchos atractivos también, hay muchas voces que nos llaman la atención, pero dice aquí, puestos los ojos en Jesús. Esa es nuestra meta. A eso vamos allá. No tenemos otra meta que buscar más que mirar al Señor. Y luego, que Él sea nuestra inspiración. Cuando yo estoy a punto de caer, porque a veces me he debilitado, porque a veces yo mismo he sentido que casi me tropiezo, pero veo a Jesús. Él es mi inspiración. Y sigo adelante. Entonces, este es el pasaje que yo quería compartir con ustedes en este día. Recuerden que la vida cristiana es una carrera.
Dice, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos que están observándome, los héroes de la fe, los ángeles, Jesús mismo y también nuestros hijos, nuestra familia, personas a quienes les hemos hablado de la palabra, nuestros vecinos que nos han visto vivir la vida cristiana y cuando caemos ellos nos van a observar, ellos nos van, nos están viendo. Cuánto compromiso de gente que nos va siguiendo, porque va siguiendo nuestro ejemplo. Yo quiero ser como él. Y de repente un tropezón hace que los demás también tropiecen. Hagan de cuenta que es como las fichas del dominó, ¿verdad? Se cae una y caen todos unos arriba de otros. Nos llevamos de encuentro cuando nuestro testimonio no es limpio y desalentamos, nos salimos del camino, nos llevamos un montón detrás de nosotros. Entonces son nuestros testigos los que nos están observando. Hay gente que ni siquiera los conocemos, pero ellos nos observan. Cada vez que salimos, ellos abren la cortina y nos ven para dónde vamos, qué hacemos, cómo vivimos. Si son nuestros vecinos cercanos, ellos oyen cómo tratamos las cosas en casa. Son parte de esta nube de testigos. Dice, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que yo deseo con todo mi corazón que usted sea un triunfador, que sea un victorioso, un ganador. El trofeo, la medalla, la corona está lista. Dice el apóstol Pablo, yo ya estoy para salir Dios está preparando una corona, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Deseo que, si no nos conocemos en esta tierra, lo conozca yo en la eternidad, y quiero que usted luzca su corona como yo voy a lucir la mía. Victoria, triunfo, adelante, no se desanime. Dios está con nosotros. Ha sido una alegría estar con ustedes, estimados amigos y hermanos. Deseo que usted pueda romper todas las barreras, rompa todos los récords, siga adelante. Ha sido una bendición estar con ustedes. Que Dios les bendiga muy ricamente. Sintonícenos la próxima semana por este mismo canal y a esta misma hora.